Muy buenos días a todos. Buen día a tots y a totes. En primer lugar, quisiéramos, en nombre de los aquí presentes, expresar nuestras condolencias más sinceras, de todo corazón, a las familias que han perdido a sus seres queridos en el accidente aéreo de Francia. Un crimen que deja 150 fallecidos y muchísimas vidas truncadas. Mucho ánimo desde aquí en estos momentos tan duros. Amigas y amigos, queremos daros nuestra más sincera bienvenida a este primer encuentro nacional de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana que organiza el Ayuntamiento de Gandía. Es para mí un honor acogeros en este encuentro ciudadano, evento pionero, clave y necesario para que la sociedad avance. Un avance del que todos los aquí presentes vais a ser protagonistas estos próximos días. Disculpamos la ausencia del excelentísimo alcalde de Gandía, don Arturo Torró, que no ha podido estar en esta inauguración con nosotros, pero que sí estará mañana en la clausura junto con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. En nombre del alcalde, daros una calurosa bienvenida a Gandía, capital del turisme, una de las millors terretes. Aprovechar también este encuentro, cómo no, para conocer esta maravillosa ciudad situada a orillas del Mediterráneo, disfrutar del mar, de nuestro clima. Gandía tiene siglos de historia y un patrimonio artístico único. No olvidéis de dar un paseo por el puerto y, cómo no, no podéis iros de aquí sin probar nuestra deliciosa fideuá de Gandía, plato típico y exclusivo de la zona. Un saludo muy especial a todos aquellos, que sabemos que son muchos, que nos estáis siguiendo en streaming. Se podrán seguir por este medio todas las sesiones del Aula Magna. El link lo podréis encontrar en el Twitter de Gobernatia. Os animamos a todos los que estamos aquí, y los que nos estáis siguiendo en streaming, a seguirnos y estar muy, pero que muy activos en las redes sociales con el siguiente hashtag, EncuentroOGOV. A continuación, y para finalizar, tengo el placer de dar paso a los codirectores de este gran encuentro, don Lorenzo Cotino y José Luis Sahuquillo. En primer lugar, tiene la palabra don José Luis Sahuquillo, director de Gobernatia. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días, buen día a totes, a tots. Autoridades, amigos, amigas, bienvenidos a Gandía. Bienvenidos al primer encuentro nacional de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana. En primer lugar, no quiero olvidarme, como bien ha dicho Amalia, de las 150 víctimas de este trágico accidente aéreo, sufrido por muchos españoles, por 51 españoles, y para eso valga esta frase de Antonio Machado para mostrar nuestras condolencias. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros somos. Hoy estamos aquí para dar el pistoletazo de salida al que para nosotros es y será un encuentro referente en materia de participación, transparencia y gobierno abierto. Las nuevas tecnologías y la complejidad en las relaciones entre política y ciudadanía han traído de nuevas a nuestro país exigentes y necesarias demandas en materia de gobierno abierto. Nuestro país se ha mostrado durante muchos años sellado y cerrado a la participación ciudadana de los españoles. Pero gracias a la implicación de muchos colectivos sociales y a la voluntad política de numerosas administraciones públicas, las cosas han cambiado. España vive un momento dulce en materia de transparencia, seguramente por las numerosas iniciativas legislativas nacionales y autonómicas que se están alimentando otro tipo de iniciativas y proyectos de tipo municipal. El municipalismo es, sin lugar a dudas, la mejor opción para que se encaje los pilares del gobierno abierto, esto es participación, transparencia y colaboración. Pero en esta senda hacia la transparencia efectiva nos encontramos con grandes baches. Y es que en esta materia, como solemos decir los consultores, no es solo parecer transparente, sino serlo. El encuentro que hoy inauguramos es fruto e iniciativa de una administración pública que escribe transparencia con mayúsculas, que abre la participación ciudadana a sus vecinos y vecinas y que desde el primer día han tenido muy claro que la colaboración público-privada es fundamental si hablamos de gobierno abierto. Hablo del Ayuntamiento de Gandía y de su equipo de gobierno. Gracias a su fuerte implicación y a su voluntad inicial, este encuentro acogerá a más de 130 congresistas interesados en ampliar sus conocimientos o conocer buenas prácticas locales. Durante 2 días presenciaremos magistrales conferencias, grandes ponencias, prácticos talleres, interesantes mesas redondas. También tendremos la oportunidad de presenciar numerosas comunicaciones de investigadores universitarios de la Comunidad Valenciana. Y además conoceremos iniciativas empresariales y asociativas que facilitan a las administraciones públicas su labor en la participación ciudadana. E incluso tendremos la suerte de asistir a la presentación de un libro que para nosotros es una obra maestra. Como codirector de este encuentro quiero pediros disculpas por los posibles fallos que cometamos. No es fácil gestionar un evento como este, pero queremos que sepáis que lo hemos expuesto todo nuestro empeño y profesionalidad. Para terminar, quiero agradecer enormemente la confianza que tanto Arturo, Víctor y Andrés Puig, como representantes públicos de este municipio, han depositado en Gobernatia. También quiero mostrar unas palabras de agradecimiento al catedrático Lorenzo Cotino, amigo, colega, al que le debo mucho y con el que siempre es un placer trabajar. No me queda más que agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia a este encuentro que marcará un antes y un después en la participación ciudadana. Sé de buena tinta que reservar en vuestras agendas 2 días para asistir a este encuentro os ha supuesto un gran esfuerzo personal, familiar y profesional, y es por ello que como codirector del encuentro espero que lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho Lorenzo y yo estos meses. Termino con Paul Auster, que dice: para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Lorenzo Cotino, catedrático de la Universidad de Valencia. Un aplauso, por favor. Buen día. Buenos días a todos y a totes, buenos días sobre todo a los que venís de fuera. Primero, expresar unos agradecimientos que son obligados, que no son una mera formalidad, no solo a la universidad que nos acoge, este lugar estupendo de la Universidad Politécnica, aunque yo vengo de la acera de enfrente, que somos de la Universidad de Valencia, que también hay algún representante aquí, pero sobre todo a Arturo, el concejal, también a Víctor, que ha apoyado esta iniciativa desde el principio, desde el Ayuntamiento, a José Luis Sahuquillo, porque decía que es un placer trabajar conmigo, y como a él le gusta mucho trabajar, esta vez le he dado el placer de trabajar sobre todo a él, ha asumido en buena medida toda la organización de este evento. Y además tiene la virtud de este evento, yo creo, de juntar lo que habitualmente marcha por caminos paralelos, que nos entrecruzan, que es el mundo de la consultoría, el mundo de las instituciones, el mundo de la academia. Incluso yo, como vengo desde el mundo de la academia, también vamos por caminos paralelos, el derecho y la política. Normalmente trabajamos los mismos temas y no nos miramos, también desde la acera de enfrente quizá. Pero yo creo que eventos como este tienen la bondad de juntar, de más allá de las redes, que en teoría todos interactuamos en las redes y no tanto quizá, y de vez en cuando es muy bueno seguir viéndonos y tener espacios y foros como este para hacerlo. También doy gracias a la red Derecho TIC que colabora, en la que coordino, es una de las que soporta también, y al proyecto de investigación, el cual sobre todo pues han venido 6 miembros de este proyecto de investigación sobre gobierno abierto del ministerio que dirijo, y les agradezco porque vienen de distintos puntos de España. Bien, durante 2 días vamos a estar secuestrados aquí, y digo secuestrados porque son 47 personas las que tienen que hablar, y hemos empezado con muy mal pie. Les pido disculpas por el retraso, porque lo único que no sobra, sobran excelentes ponentes, pero lo que no sobra es ni un minuto. Por eso les rogaré a todos, sobre todo a los moderadores, que sean totalmente beligerantes con el tiempo, que recuerden que la educación no es dejar hablar más tiempo a las personas, sino que las personas que se exceden no se excedan para que educadamente den el tiempo a los demás, que no tengan en esto ningún problema de limitar los tiempos para que así podamos parar, aunque sea cenar, porque el programa, como digo, cuando uno lo ve le da cierto vértigo. Como decimos, estamos secuestrados, sobre todo los organizadores. Sí que les pediría que, como estamos en Gandía, esta tierra maravillosa y con un tiempo estupendo, después de un diluvio universal, que para los que somos valencianos 4 días sin sol, pues ya nos empezamos a deprimir, que si se van a la playa, al puerto, a todas estas cosas, yo les pediría que se pongan el cordelito amarillo y así en Gandía que vean que ha habido un congreso por aquí. Al menos solo les pediría eso. No les puedo pedir que estén aquí durante todas las intervenciones, pero al menos que lleven el cordelito en la playa. Bien. En estos 4 minutos que me quedan en esta presentación, empezaría hablándoles de mi cuñado. No voy a decir el nombre, pero mi cuñado es un tío raro. Tiene solo unos poquitos años más que yo, 45, 46 años, y no tiene móvil. Y él me dice que los raros somos ese 97% de la población restantes, porque nos ve hacer cosas muy raras, y yo empiezo a darle alguna razón. Hace 2 días oí un estudio que dice que el 53% de los usuarios del móvil presenta un cuadro de adicción, como por ejemplo mi amigo Rafa Rubio y como yo mismo. Yo desde hace 2 o 3 años lo digo, entonces me dicen, hombre, un profesor de universidad, ¿cómo puede decir que es adicto? Pues sí, yo sobre todo al correo electrónico, pero ya al ver que más de la mitad de los usuarios de Internet tienen este cuadro de adicción, que el último informe de Sociedad de la Información de Telefónica dice que entre 14 y 29 años se conectan los jóvenes unas 140 veces al día a Internet, a través del móvil. Si quitamos las 8 horas de dormir, sale unos 7 minutos. Y yo, normalmente, cada 7 minutos tengo que mirar a ver si me ha llegado algo. Y cuando digo yo es para que cada uno haga la reflexión. Yo estoy convencido de que el 97% de los que están aquí, si no más, forman parte de ese 53% de adictos. Con perdón, de adictos igual es bueno y todo. Pero sí que es cierto que quizás los raros seamos nosotros. Pero Internet nos está cambiando, las nuevas tecnologías nos están cambiando, no necesariamente para mal, no hay que ser como el Homo videns de Sartori, que lo ve todo de manera negativa, que me recuerda un poco a estos que desde los clásicos romanos y griegos vemos a profesores que se quejan de los jóvenes, y es una constante histórica. Entonces lo que nos falta es adaptarnos a los tiempos. Y entonces sí que es cierto que la política también se ha de adaptar, estamos cambiando por dentro, las nuevas tecnologías nos están cambiando, se habla de la nueva política. La nueva política, que puede ser muchas cosas, pero sí que significa que somos un poco más 2.0 todos, más colaborativos, más participativos, más abiertos, más transparentes. Y este uso abusivo que estamos haciendo a las nuevas tecnologías hoy por hoy está dedicándose a lo banal. Sí que lo creo. Y es responsabilidad de quienes tienen alguna capacidad que no todos los usos de Internet vayan hacia lo banal, sino a cosas tan serias como la democracia, la transparencia, la participación y la interactuación con los poderes públicos. Para esto, expertos como ustedes, este congreso creo que es una extraordinaria ocasión de juntar a expertos. Todos los que están aquí es gente que sabéis de sobra de qué temas se tratan. Los políticos ya ven que estos temas de gobierno abierto, participación, transparencia, ya no es algo tan banal. En los organigramas de ayuntamientos, gobiernos regionales, etcétera, están ocupando pesos políticos más fuertes estas carteras. Y lo que falta también es que los políticos y las instituciones no hagan también un uso banal del gobierno abierto, que también se detecta incluso en la academia. El gobierno abierto puede ser algo muy serio si nos lo tomamos en serio. Y para tomarlo en serio, yo trabajo sobre todo el derecho, pues hace falta normas que tengan contenido jurídico y voluntad política. Yo creo precisamente quienes estamos aquí, no voy a hacer como dicen que los malos curas riñen a los que no están, al revés, los que estamos aquí, me parece que somos los que nos creemos esto y nos interesa esto, pero hemos de estimular que se tome en serio el gobierno abierto para que no sea excesivamente banal. Y concluyo con estos 7 minutos que me habían concedido, señalando que el gobierno abierto, la democracia participativa, la transparencia, son importantes, pero no dejan de ser un complemento de la democracia. Nuestra democracia es una democracia representativa, esencialmente, con fórmulas complementarias de democracia directa y participativa, que se han de tomar en serio, pero, insisto, creo que hay que poner cada cosa en su sitio y darle la importancia que tiene. Sin más, muchísimas gracias a todos. Espero que en estos 2 días disfrutemos y tengamos ocasión de conocernos personalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Os doy las gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier cosa que necesitéis, toda la organización estamos a vuestra disposición durante los 2 días del evento. A continuación, damos paso a una breve presentación de proyectos de gobierno abierto del Ayuntamiento de Gandía, una visión de futuro. Don Andrés Puig, concejal de Participación Ciudadana de Gandía, está con nosotros, nos acompaña. Muchas gracias. Ante todo, si me lo permiten, les pediría que se unieran al Ayuntamiento de Gandía y a toda España y, si son tan amables, guardemos un minuto de silencio en la memoria de las víctimas fallecidas en este horrible accidente de aviación. Descansen en paz. Muchas gracias. Ante todo, excusar la presencia del alcalde de la ciudad, Arturo Torró. No ha podido estar con nosotros, entre otras cosas, porque, como saben, tenemos 3 días de luto, 3 días de duelo. Por lo tanto, bueno, tampoco vamos a hacer una inauguración propiamente dicha de este evento. Sí que me han pedido desde los organizadores, a los cuales, por supuesto, ya doy las gracias por el inmenso trabajo que están realizando y, sobre todo, por haberme obligado a comprarme un cargador para el móvil portátil porque no me llegaba a mitad mañana el aparatito. Gracias, Sahuquillo, por haberme permitido comprarme ese aparato. Y, Lorenzo, lo siento, pero yo también soy adicto al móvil. A todos, como digo, bienvenidos a nuestra ciudad. El clima que tenemos hoy, el día invita a estar en nuestra playa, pero yo les agradezco muchísimo que estén aquí compartiendo experiencias con nosotros y enseñándonos un poquito a todos qué es esto, de lo que se está hablando mucho ahora y de lo que, bueno, está en boca de todo el mundo. Parece que está de moda, pero hay gente que está trabajando hace muchísimo tiempo en ello, entre ellos, por supuesto, estoy seguro que muchos o prácticamente todos los que estamos aquí. Me han pedido que les hable un poquitín, creo que son 7 minutos también o por ahí, de la participación ciudadana en Gandía. Voy a intentar ser lo más breve posible. En Gandía la participación ciudadana está basada en la distribución por barrios en 11 juntas de distrito. En las juntas de distrito se reúnen trimestralmente. Y hay representantes de vecinos, hay comerciantes y todas las asociaciones de cada barrio. Una reunión como mínimo trimestral y todas ellas se unen en la reunión del Consejo de Participación Ciudadana, que se reúne también como mínimo una vez al trimestre o cada vez que hay algún asunto de ciudad que así lo requiera. En ese Consejo están todas las juntas de distrito y representantes de las más importantes federaciones de la ciudad. Uno de los logros del gobierno al que pertenezco ha sido y es un orgullo para nosotros la creación del Foro de Convivencia Manuel Broseta. Es un lugar que les invito a visitar, aunque creo que no van a tener tiempo de todo, donde se reúnen, donde tienen despachos todas las asociaciones de la ciudad que así lo solicitan, donde hay 4 salas de reuniones. Y, bueno, es una especie de sinergia entre empresas y asociaciones. Gracias al dinero que aportan a determinadas empresas para mantener allí reuniones, las asociaciones de la ciudad pueden realizar estos actos, reuniones, conferencias o cursos totalmente gratis. Como digo, este lugar se mantiene principalmente con esas aportaciones, con esos fondos que aportan las empresas de nuestra ciudad y de toda la SAFOR. Hemos realizado a lo largo de estos 3 años que soy yo concejal de Participación Ciudadana, 3 foros que son reuniones de todas las asociaciones de la ciudad en donde distintos ponentes explican el trabajo que realizan a lo largo del año. Lo hemos acabado con la presencia del alcalde de la ciudad, que ha asistido y se ha brindado a responder a todas las preguntas que le han querido realizar los ciudadanos, como digo, en absoluto directo. A lo largo del día han estado formulando las preguntas y todas, absolutamente todas, alrededor de 120, 130 por foro, han tenido respuesta por el alcalde de la ciudad, lo cual da una idea del nivel de implicación de Arturo Torró en el tema de participación ciudadana y la proximidad de nuestro alcalde. No le estoy haciendo la pelota porque no está, pero, como digo, la proximidad de nuestro alcalde con los ciudadanos. Y, bueno, la guinda al pastel o digamos, la primera parte de un pastel que va a continuar, esperemos, por muchos años, es este congreso que hoy inauguramos. Ha sido un empeño de este Gobierno, ha sido un empeño de la Corporación, ha sido un empeño sobre todo de nuestro alcalde y de nuestro primer teniente alcalde, al que doy la bienvenida, Víctor Soler, que acaba de acercarse a saludarnos. Como digo, ha sido un empeño nuestro de conseguir este primer encuentro y de traerlo a esta ciudad, a Gandía. Y ya les adelanto que no va a ser el último de los actos o de las acciones que vamos a realizar, puesto que en breve esperamos poder presentar lo que para nosotros va a ser otro orgullo y va a ser el portal de transparencia y de Open Data en el Ayuntamiento de Gandía. Esperamos que muy pronto, seguro que antes de final de la legislatura, la transparencia y la participación se sigan escribiendo en mayúsculas en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y, como he dicho en diversas entrevistas, aquí estamos todos los presentes, o por lo menos yo seguro, para aprender de todos ustedes. Gracias y bienvenidos, benvinguts a Gandía. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí hoy con nosotros.